le dio al revés. McLaren está para pelear, esto es incuestionable, pero hay un ritmo y hay un tráfico que en algún momento traiciona y hay cálculos que no salen y se fue para abajo. Ni que hablar Piastri, ¿no? Ritmo de carrera en relación a Verstappen. Estos son promedios de promedios, ¿sí? El más cercano fue Checo Pérez. Están prácticamente en el orden en el que llegaron. Dos, casi tres décimas Checo Pérez en relación a Verstappen. Vieron que hay dos mundos, hay dos categorías dentro del equipo Red Bull. Sainz a cuatro décimas del ritmo de Verstappen. Lando Norris a medio segundo. Y Piastri a ocho. Es casi un segundo, es una locura. Esta es la diferencia, la brecha que McLaren tiene que acortar. Después el resto. Alonso, que hizo un milagro con el poco y el bajo ritmo que tiene. Arriba de ocho décimas en relación a Piastri. Casi nueve décimas Leclerc. Ah, el milagro Leclerc. Porque Leclerc llegó cuarto. ¿Qué salvó a Leclerc? La estrategia. Eso de parar una sola vez. Qué mérito Leclerc y qué mérito de esta Ferrari que está mejor concebida. De, insisto con esto. De aguantar ese neumático medio 26 giros. No está en el catálogo. Uno va a Pirelli, le dan el catálogo. Uno abre y dice, no, ese neumático dura no más de 20. 18. 26, con todo el peso del inicio de la carrera, con todo el peso de combustible. Ahí está el mérito. Y más aún cuando uno ve que el ritmo estaba bastante abajo. Después Russell, Hamilton, Stroll y demás. Por supuesto, todo esto en comparación con Max Verstappen. El ritmo de carrera que explica de alguna manera por qué algunos fueron una estrategia más osada y otros fueron una estrategia más conservadora. ¿Para qué se iba a jugar la vida a Verstappen si le salía todo bien? Incluso hasta Checo Pérez, que tuvo algunos apuros. Checo Pérez.